En Azuay, los controles empezarán pasado el mediodía del jueves 23 de mayo, horas antes del descanso obligatorio y no recuperable, al conmemorarse la batalla de Pichincha. Tanto en las vías de ingreso y acceso acá a la provincia, como en el control interno que se amerita en función de esta cantidad de gente que vamos a tener ahora este fin de semana. La Policía Nacional, por su lado, con 1.224 agentes, no están incluidos los 207 uniformados a cargo de la seguridad en la cárcel de Turi. Hemos ya georreferenciado con diferentes instituciones donde vamos a tener mayor concentración de personas en los diferentes puntos, en los diferentes horarios, y vamos a tener destinado nuestro personal operativo en cada uno de estos sectores. Un número similar de miembros de la Tercera División de Ejército Tarqui. Personal que disponemos para poder realizar este control de armas, municiones y explosivos, que es nuestra misión fundamental como Fuerzas Armadas en este aspecto, en estas misiones. Por su parte, la Intendencia de Policía de la SUAY recorrerá la provincia para verificar los permisos. Indicando que estamos articulando con las instituciones gubernamentales y municipales para poder realizar todas las actividades que sean referentes al feriado. Hay optimismo entre las autoridades. Esperan la llegada masiva de visitantes. De ahí que a los locales piden hacer uso de los servicios policiales, encargo de domicilio y traslado de valores, y así evitar hechos delictivos durante los 3 días de feriado nacional. Liliana Llanes, Unción Televisión. Al interior de las ciudades de los campos.